A ver, ¿dices que Sabadún estaba muerta? Nuestra adversaria más astuta, quien por poco destruye la última ciudad desde adentro, estaba muerta. ¿Y el viajero la resucitó? Yo tampoco lo había creído, pero... ¿Pero por qué querría que recuperáramos sus recuerdos si no los había perdido en primer lugar? Debe ser otro de sus trucos. Una mentira para que entreguemos al viajero sin oponer resistencia. Eso es lo que el viajero ha hecho desde el principio. En los libros del dolor se listan las civilizaciones bendecidas con la luz y luego abandonadas. Propaganda de la colmena. Los caídos cuentan la misma historia. Cuando el testigo y su flota negra acudieron, el viajero se trasladó a nuestro sistema solar. ¿Dónde se sacrificó para salvar a la humanidad de esas mismas fuerzas? Y una de ellas era la colmena. Después de todo eso, ¿por qué el viajero le daría a nuestro peor enemigo la luz? No importa. No sé por qué el viajero le dio la luz a Sábado. Tal vez cambió de parecer con respecto a los guardianes. Tal vez no es tan infalible como solíamos creer. No lo sé. Y no importa. Porque estoy aquí para proteger a la humanidad. Y si Sabathun se lleva al viajero, perdemos nuestra luz y toda esperanza de sobrevivir al regreso del testigo. Por eso, haremos lo que sea necesario para impedir este robo. Muy bien. ¿Cómo lo impedimos? Aún no estoy segura, pero sé dónde averiguarlo.